Mongo, así me hizo la cara, así, mongo. Yo llegué y Jerry abrí el ojo así y dije, uy, Ricardito, no jodas, trajeron un animalito ahí todo chiquitico. Y el mongo tiene que ser un animalejón. Cuando voy entrando aquí al estadio, mira, te presento a Ricardito. Y el mongo, ay, yo, el monguito, monguito Santa María, decía yo, pero mira. No, y lo mejor del caso era que salió con un batazo y prendió la moto. Decía yo, no joda, parece un ladrón de esos de la 15. Vamos a ver un belletín. Qué cosa pa' bravo. Bueno, oye, entre otros casos, entre otras cosas, saludes al ponchón que llegó y le pidió el bate. Dile que está debiendo una mierda, le sale barata la de whisky. Hay 10 para la de whisky. Bueno, de todas formas, yo sí quiero saludar a todos aquellos compañeros que junto conmigo tienen rodillas ortopédicas. Estoy cambiando un brazo por una rodilla para ver si podría ser. No, ese brazo suyo. Usted es un catcher chaleco, porque no tiene manga, no tiene brazo. No, pero Alberto Carrillo sí califica dentro de la colada de las rodillas, así que... Sí. O sea, nos reúnen Alberto Carrillo, Iván, Germán y Oscar Santos, nos sacan una chocosuela de ahí. Esa vaina, no. Y yo que estaba pidiendo que corredor de cortesía para dar la vuelta olímpica. Qué vaina más brava, no joda. Yo hoy sí me reí, porque al chino apenas le dijeron, chino, no joda, pero chino, le dijo Truchón, chino, pero batea, no joda, chino, tú estás bateando como sin fuerza, pareces expurgado. Y salió el chino más ofendido. Línea para tercera base, casi le quita la manilla al mano. Joda, chino, tú eres un cuento, chino. Por eso la China, cuando la China te echa el cuento, tú llegas, bravo aquí. Quiero expresarles a ustedes un sentimiento de gran amistad. Y ahora que he vivido los últimos partidos en la banca, he tenido otra experiencia, que es la experiencia de compartir con todos, de dar energía, de recibir energía, apoyo, de subsanar mentalmente los errores que uno ve que cometemos, pero tenemos que darle ánimo a la gente. O sea, es una experiencia muy bonita esta nueva forma de jugar desde la banca, y es muy chévere, estoy muy contento y feliz. Hemos ganado 4 campeonatos seguidos en línea y vamos a seguir haciendo así. Entonces, sigamos unidos, el próximo semestre seremos nuevamente campeones. Muchas gracias. Ganamos en el 2009 el último semestre. Entonces, pero yo, mi amigo, compartiendo con el chino Croque, mi paisano, a Iván Garrido, a Julio Cantillo, a Enrique Escobar, a Melo, todas mis personas. Llevamos 3-4 campeonatos en línea. Ganamos el último semestre en el 2009, nos ganamos 2 en el 2010 y nos ganamos el primer semestre de este año. ¡Que viva el equipo bacano! ¿Aló? Yo también les quiero hacer una invitación muy especial a las señoras, que por favor acompañen a sus esposos. Yo sé que este deporte de pronto no les gusta mucho a todas, pero de vez en cuando hay que acompañarlos, ¿sí? Porque no es solamente lo que nos gusta a nosotros, hay que acompañarlos a ellos también en lo que a ellos les gusta. Y entonces, que no sea el día del sancochito, sino otros días también, que sí, porque ellos también necesitan del apoyo de uno. Entonces, yo también a veces me siento sola y sin voz en la barra y dicen callen a la muda, pero no. Ahí voy. Entonces, por favor, señoras, que hagan presencia más seguido, que este es un equipo, esto es una familia.
Bueno, bueno, un aplauso. Un aplauso para Luz Marina, que acaba de hacer, dar unas bonitas palabras. No me queda a mí agradecerle. Y a pesar de que... A pesar de mis limitaciones, ustedes saben que es el equipo que tenemos en el alma, por el cual nos hemos esforzado por ser campeones ya 4 veces. Y también quiero decirle a ustedes que por participar como lo han hecho hasta hoy, se merecen ustedes mismos un aplauso bien bravo, bien interesante, porque son los héroes de esta pelea que no se puede. Espero que el próximo semestre también la coronita que nos tiene aquí departiendo muy gustosamente a todos. Vamos a decir, vamos a agradecerle a Dios por el hecho de que nos mantenga integrados y que continuemos en la faena del centro. Un aplauso para ustedes, jóvenes. Que quiero darle las gracias al equipo vaquero, porque después de 42 años de haber jugado por última vez aquí en Santander softball y béisbol, volví a jugar softball aquí en esta ciudad y en este equipo que es y será mi equipo para toda la vida. Gracias, Julio, gracias. Muy gustoso estamos nosotros también los vaqueros de tener un gran representante, sobre todo de la Universidad Industrial de Santander, y que se ha, ha tenido buena empatía con el equipo. Gracias, Julio. Bueno, Oscar quiere que hagamos algo aquí muy importante. Compañeros, yo hoy quiero invitarlos a que nos tomemos de las manos y hagamos una oración, a eso, una acción de gracias. Démosle gracias al Padre, el Padre Todopoderoso, por el don de la vida. Recuerden, hace un año yo estuve en mala condición física, y dándole gracias a Dios y dándole gracias a ustedes por todas esas oraciones, por todas esas intenciones y esos buenos pensamientos para que yo me restableciera físicamente. A ustedes yo les agradezco mucho, ustedes son mi familia. Quiero brindar a Dios este triunfo del equipo de la familia Vaqueros, y con esta oración pretendemos que todos los que tengamos familiares en mala condición física, enfermos, que tengamos personas padeciendo de algún tipo de enfermedad, Dios ayude a liberarlo y a restablecerle su salud. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Familia, muchas gracias por este rato de esparcimiento, y que Dios los bendiga, que les dé prosperidad al equipo, prosperidad a cada uno de nosotros, muchos hijos y más.